Greg, can you try and just share whatever part of your screen has like a browser or Google Translate or anything? Let me see. Yeah. Okay, That excellent. work? Yes, it did. Thank you. Ahora, ustedes también pueden compartir sus pantallas, ¿sí? Okay. Y Wilmer. Sí. Okay, this is awesome. Hay algo que quiere. Type any sentence you want, Greg, any sentence you want with spreading in it. It's spreading, yeah. Love it. Okay. So, Wilmer, si hay Yes. alguna palabra, ustedes pueden usar Google Translate o otro para traducir y compartir pantallas y habla juntos sobre este tema. This is really Sí. powerful. This is pro version. Yeah, This very is cool. iShareLingo Pro, okay? Okay. You can still do the four steps with this, right? So, Greg, read the English. I am spreading happiness everywhere I go. Wilmer, por favor, lee el español. Estoy extendiendo la felicidad a donde sea que yo vaya. Es que me tapa un poco entonces. Right, so Estoy. Greg, your screen contracted and we lost a little bit of it. There we go. Okay. That's great. Okay, otra vez, lo siento, Wilmer, otra vez en español. Estoy extendiendo la felicidad a donde quiera que vaya. Okay, momentito. Okay, recuerda, Wilmer, por este paso. Él está escuchando, ¿sí? Estás leyendo Okay, sí. para que él puede escuchar su español. Entonces, no necesita leer rápido, necesita leer despacio y muy claro. Otra Okay, vez. lo hago otra vez. Sí. Estoy extendiendo la felicidad a donde quiera que vaya. There you go. And same for you, Greg. Like, for the English speakers who might be watching this someday, your goal is not to impress them with how fast you can read English, right? Sure. This exercise is about letting them listen. So you want to read clearly, loudly. Right. Okay. Ahora, what's the next thing that happens with this screen right here? No, I read in Spanish. And he reads in English. Okay, so go ahead, Greg, read the Spanish. Okay, en español. Estoy extendiendo la felicidad a donde quiera que vaya. Okay, Wilmer, is there anything that you can help him with? Sí. Algo que puede ayudar. Estoy extendiendo. Lo pronuncio bien. Sí, Sí. Sí. pero. Okay, read it again, Greg. No lo hay. Una más. Yes. Okay. Estoy extendiendo la felicidad a donde quiera que vaya. Solo, bueno, él quiera que se equivocó ahorita, pero las demás palabras sí las ha pronunciado bien. Y el dónde es el mismo, ¿verdad? El dónde de pregunta y el dónde de respuesta es lo pronuncia bien. Ok, hay algo. Por ejemplo, Wilmer dice felicidad. Felicidad, Ok, Greg. felicidad. Greg, say the word. Felicidad. Ok, mejor. So, the first time you said felicidad, felicidad, ok?
Like, okay. What I'm trying to get to is Greg está aquí para mejorar. Right? Greg is here to get better. Right? Wilmer, estás aquí para mejorar su inglés, okay? Okay, so I want to say, like, even if the other person is really good, our goal is to make them better. Si la otra persona es muy bien, muy bueno, okay? Bueno, su pronunciación es muy bueno, okay? Nuestra meta es ayudar a otra persona a mejorar. Entonces, a veces es algo muy específico. ¿Sí? Ok, pero a veces no hay nada. So, what normally happens is our problem, Greg, our problem is really with like getting the right word. Like, is it el or la? Is it bien or bueno? Is it, you know, that's our problem. Where that, so we want to focus on sentence structures. They want to focus on vocabulary, on pronunciation, right? So, and that's why we force you to do all four steps. Otherwise, you end up doing just steps one and two. It's all pronunciation, right? Or just conversation. It becomes very one-sided. Okay, now with this, con esto ejercicio, también ustedes pueden cubrir un lado. See, like you can still cover one side, or you know, even if you like literally hold up a piece of paper and cover your screen so you can't see it, right? So you can still do step three, and then step four is can you make a different sentence with the target word. Wilmer, ahora puedes hacer otra oración con esta palabra de spreading. Sí. Yo estoy extendiendo mis horizontes. Great. ¿Y en inglés? Inglés. I am spreading my horizontes. No conozco esa palabra en inglés. Any idea? Horizontes. Any idea? No. Horizontes. Horizons. Oh, horizontes. Con H. Horizontes. La corrección es horizontes. Horizontes. Horizon. Horizons. Horizons. Sí. Okay. Good job. Good example. Good example. All right, guys. You did fantastic. How do you feel? Unshare your screen, Greg. Oh, yeah. All right. Okay. ¿Cómo se sientes? Muy bien. Okay. Entonces, ahora ustedes pueden practicar. Ok, sí, si tiene 1 hora o 2 horas, funciona muy bien. Pero también ustedes pueden practicar por 10 minutos con sus propios materiales. Sí, ok. Ustedes pueden, por ejemplo, ustedes pueden llamar y, mira, Greg, ¿cómo estás hoy? Bien, ¿tú? Ok, tengo pregunta. Está bien, ¿qué es? Ok, ¿cómo se dice spreading? ¿O cómo pronuncias spreading? ¿Ok? Y en solo 10 minutos ustedes pueden practicar algo. ¿Sí? Sí. No importa si es una sesión larga. Okay. Ok. Sí.